Normalmente cuando uno baila, se pone una máscara, deja de ser uno mismo. Yo aprendí que lo que ahora se conoce con el nombre de diablo es el dios de las minas, conocido en esa época como Hanchancho, que es la deidad que maneja los metales más preciosos, el oro, la plata y el cobre. ¿no? Entonces, había una deidad que era... La, la guardiana de, es, de esos tres metales y ese es el hanchancho entonces para poder ir en épocas ancestrales a sacar el mineral tenían que hacer pedir permiso al janchancho y hacer un ritual de ese ritual nace esta danza que ahora se conoce con el nombre de diablada por la confusión que tuvieron los catequizadores cuando vieron que los campesinos Bailaba una danza antes de entrar a la mina, ¿no? y veían las máscaras, las máscaras que usaban, ¿no? que eran muy, sen muy sencillas, pero tenían la imagen del diablo que los tenían en su religión. Ese es, digamos, el sentido por el cual debemos de, de, de bailar la danza. ¿no? En realidad es una danza en homenaje a una deidad andina. Y yo, por ejemplo, un año bailé de China Diabla, ¿no? Entonces, cuando tú eres China Diabla, tienes que ser pues China Diabla. Tú ya no eres tú, eres la China Diabla. Entonces, para poder desempeñar bien el rol de China Diabla, tienes que saber también su significado, qué hace, ¿no? cuál es su rol dentro de la danza. Entonces, ya te olvidas de ser tú, tomas otra, otra personalidad, asumes otra personalidad. Y yo recuerdo cuando era niño, tendría más o menos mis... 5 a 6 años estaba estudiando en el núcleo escolar campesino de Rosaspata. Era muy cerca a noviembre. Entonces, ya es una tradición en noviembre que todo el mundo tiene que hacer su antaguaguas, o sea, su agua de pan. Teníamos un profesor que nos llevó al río, sacamos linqui, o sea, la arcilla, y nos dijo: Vamos a hacer las caretitas para las antaguaguas. Sacamos el linqui. Fuimos a la casa, el colegio era prácticamente en diferentes casas, a nosotros nos tocó en la casa de una familia Rodríguez. Nos habilitaron una pequeña habitación y el profesor Agaso dijo, ahora vamos a hacer con, este, con esta arcilla, cada uno va a hacer una cabecita, más o menos de este tamaño. ¿no? Y le ponen su narizita, ojitos, todo. ¿no? Comenzamos a trabajar. El profesor nos iba ayudando. ¿no? Una vez que ya sacamos la cabecita, él dijo, ahora... Para mañana le van a decir a vuestras mamás que me envíen una papa ruki, o sea, una papa amarga, cocida. Al día siguiente, bueno, uno, he ido a mi casa, mi mamá lo hizo cocer la papa, la papa rookie, esta papa amarga, cuando cose se pone bien dura, lo llevamos, el profesor lo peló con el cuchillo y en un batán de piedra, ahí agarró y empezó a hacer puré de esas papas. Y salió un... Un puré muy pegote, le echó un poco de agua y, y era una especie de, de engrudo, ¿no? Y lo mezclamos con yeso. Hicimos una masita, él nos da, iba dando el yeso de manera que, que la masita no se pegara ya a tu mano y era pues, este, plástica, ¿no? Inmediatamente nos dijo, ahora lo que van a hacer con esto, agarren su, la cabecita que han hecho y colóquenlo del lado de la nariz, col col colóquenlo bonito. Una vez que se frabó el profesor nos enseñó cómo había que sacar la muestra de arcilla y luego nos dijo este es el molde del cual vamos a sacar varias mascaritas y con la misma masita que volvimos a hacer hemos ido sacando varias copias luego hemos ido a un lugar donde había cantidad de, de tierras de colores había color ocre había plomo había blanco y con un poco de cola de goma arábiga que en esa época se usaba bastante lo mezclábamos con la tierra y salía una especie de, de acuarela así hemos hecho cuando yo me vine acá a Puno mi hermano bailó en, en el Colegio Inmaculada el sicuris de mañazo. Y la profesora les dijo: Bueno, tienen que bailar, les, les dio diferentes disfraces. A mi hermano le, le tocó bailar de sicu moreno, o sea, del jetoncito de la. Y para que pueda salir mejor, nos dijo: ¿Por qué no van donde el carcar? Y vayan y háganse hacer la máscara. El carcar era vecino de mi tía, fuimos y lo conocía mi padre, ¿no? Ya, don Alejandro, le vamos a hacer la máscara para su hijo. Agarró y a ver su carita, y tenía varios moldes, ¿no? Este está bien. Sacó, en una bola había tenido engrudo, y agarró su yeso, hizo la misma mezcla que nosotros habíamos hecho cuando éramos niños. Hizo, le echó un poco de grasa al molde, sacó, hizo, le colocó bien la masa, bonito, y sacudió, sacudió hasta que frabó, lo sacó y ya estaba hecha la masa. De ahí, es que nació en mí la afición de hacer máscaras. Me convertí en restaurador de máscaras de los amigos de mi hermano. Mi hermano bailó varios años en Mañazo, así he ido aprendiendo. ¿no? Hasta que cuando ya terminé la secundaria, este, comencé a bailar en la Diabla del Porteño durante 20 años. Ahí también aprendí toda la tecnología, todos los tejes y manejes de este arte. Lo primero que hay que aprender a hacer es el engrudo. Tú agarras, por decirte, eh, la proporción es de una, una medida de, de harina por dos de agua. No debe ser muy muy grueso el engrudo, tiene que ser ligero. No puede ser ni muy espeso ni puede ser tampoco muy ligero. ¿no? Una vez que ya tienes hecho el engrudo, tienes que conseguir el yeso. Entonces, de esa amalgama de yeso con con engrudo, bien amasado como cuando hacemos un pancito, una vez que ves que ya el yeso está para que puedas manejar y que no se te pega la mano, ese es el punto. ¿no? Entonces, una vez que está eso, inmediatamente agarras el molde, le echas un poco de aceite, colocas el, esa masita en el molde, vas dándole la forma. Una vez que ya tengas, digamos, todo bien armado, o de acuerdo a, a tu imaginación o lo que has quedado con el... Con el bailarín, ¿no? vas a tener que emporar. Generalmente se empora también porque el, el, el líquido para emporar es una mezcla de cola con carbonato de calcio, o sea, con tiza molida. ¿no? Entonces, eso agarra, lo, lo, lo va a tapar todos los poros y al mismo tiempo le va a dar el color blanco. ¿no? Ese color blanco te va a servir a ti para poder resaltar pues, los colores y, y pintar de la mejor manera la máscara. ¿no? El material clásico, el más antiguo, es el yeso. Del yeso con engrudo, eso es lo clásico. Y así bailaban antes, ¿no? Y eso también le da cierta, cierta postura al bailarín. El danzarín del sicuri, que en realidad es, el, es la diablada puneña, es bien garboso. Saca pecho el, el bailarín, la, la cabeza bien recta, no puede mover así porque se le cae pues, la máscara y como es pesada tiene que mantener el equilibrio ¿no? para mí lo más interesante es que los jóvenes conozcan toda la tecnología para seguir recreando nuestra cultura y para seguir manteniendo digamos los orígenes de nuestra cultura alguna vez yo discutía con una persona que me decía que todo pues evoluciona efectivamente no todo evoluciona pero uno tiene que procurar que esa evolución sea coherente con los, con los orígenes porque, por ejemplo, hay, yo he visto máscaras ahora que al final tú no las reconoces, no se, no, no se sabe qué será. Entonces ya estamos perdiendo el origen, hay siempre ciertas, ciertas medidas. El significado de la danza, a quién estás representando, por qué se baila, qué es ese baile, de dónde nace ¿no? y cómo debe ser representado.